Muchísimas gracias, Gerardo Amarilla, Ricardo Andrade, Laura Movilla y al moderador, por supuesto, Manuel Menéndez, por esta enriquecedora mirada sobre el insustituible rol del agua en la cultura y el medio ambiente de nuestro planeta. Ha quedado de manifiesto la necesidad de potenciar la investigación, la cooperación y la coordinación sobre un recurso que no reconoce, en muchos casos, fronteras geopolíticas. Y antes de dar paso al último bloque de estos diálogos del agua, quisiera recordarles que pueden revisar lo más destacado del evento y compartir sus impresiones en redes sociales con el hashtag Diálogos del Agua y con las cuentas de Agenda CAF e IAGUA. Asimismo, en los próximos días podrán ver los vídeos de las presentaciones y paneles de esta jornada en las webs de caf.com e iagua.es. Y vamos ya con un último bloque de conclusiones y cierre para el que tenemos con nosotros a Julián Suárez Migliosi, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF. Señor Suárez. Muy bien. Muy buenas tardes, España, muy buenos días, América Latina y el Caribe. Es un gran honor para mí dar unas palabras de cierre a lo que han sido unos muy fructíferos séptimos diálogos del agua, España, América Latina y el Caribe, por intermedio de CAF. Y en este momento particular, en esta edición, esta séptima edición, para tratar un tema de tal relevancia como lo es el de las aguas subterráneas. Creo que ha quedado muy en evidencia a lo largo de los dos paneles y también de las presentaciones magistrales y la introducción tanto de la vicepresidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como el presidente de CAF y el secretario de Economía, la relevancia que estas aguas subterráneas, que entre otras cosas explican el 50% del consumo de agua para los humanos, pero también el 43% del total del agua que se utiliza para riego, para la producción agrícola, y una tercera parte para el agua de las industrias tiene para el porvenir de la humanidad. Pero como común denominador de algunas conclusiones, y he estado tomando notas de manera muy activa, pero voy a tratar de resumir las principales conclusiones, diría que la clave acá es cómo hacer visible lo invisible. Estas aguas, por estar bajo superficie, efectivamente son invisibles y eso muchas veces lleva a problemas de gestión, que es lo que convoca este diálogo, esta reflexión, España, América Latina y el Caribe y CAF, en torno a entender cómo podemos mejor gestionar este recurso vital subterráneo, que por otro lado representa al 30% del agua dulce del mundo. Situaciones de sobreexplotación, vinculadas muchas veces al desconocimiento propio de estas aguas subterráneas y que por consiguiente al no estar medidas en términos de calidad, de cantidad, en nivel de su contaminación y demás, llevan a procesos de sobreexplotación que muchas veces son más acelerados que la propia capacidad de recarga que tienen estos acuíferos. Hablaba también en España, nos comentaba el director general de Agua, acerca del problema que tiene la contaminación de algunos acuíferos, en particular aquí en España, producto de una producción agrícola basada en fertilizantes que no son oportunamente gestionados, y que por consiguiente terminan contaminando esta fuente de agua vital, pero muchas veces invisible. Pero además de esto, de este problema de España, en América Latina y el Caribe, los procesos de urbanización tan acelerados, que son acompañados también por una vulnerabilidad propia de la situación de las ciudades de América Latina y el Caribe, que da cuenta de que hoy, por ejemplo, las aguas residuales residenciales tienen todavía una brecha muy significativa en torno al tratamiento, hace de que estas aguas no tratadas, que en América Latina explican al 66% del total de las aguas residuales, se vierten en el cuerpo de aguas sin tratamiento e inciden también en la contaminación. O, por ejemplo, en la industria de la minería, allá donde no hay una normatividad muy robusta, una fiscalización
que no sea consecuente con una normatividad robusta, también eso termina generando problemas de contaminación. Y por último, también, y lo destacaban varios de los panelistas, el cambio climático. El cambio climático este del cual se habla tanto y que nos convocará como CAF, también como Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agenda de España de cara a la COP26, y fundamentalmente desde CAF con el propósito de transformar a CAF en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Pero este cambio climático que genera también una variabilidad muy importante en el ciclo hidrológico del agua, afecta también entender cómo el régimen de lluvia se va a ver alterado y por consiguiente la recarga de estos acuíferos, de estas aguas subterráneas. Muy brevemente destacaría algunas palabras de los ponentes. El presidente de CAF, recientemente asumido, el 1 de septiembre, Sergio Díaz Granados, compartió su reflexión en torno a la importancia de priorizar una gestión integrada del recurso hídrico. Decía yo, de creciente estrés hídrico, y él decía, baste un dato, en los últimos 20 años las inundaciones, los episodios de inundaciones en América Latina y el Caribe se han incrementado en un 80% en frecuencia, pero también sabemos que se han incrementado de manera muy significativa también en torno a la intensidad de los mismos. Planteaba la impronta, como les decía, de convertir al Banco Verde de América Latina y el Caribe, una agenda que tiene muchísimas implicancias, no solo desde el punto de vista de incrementar de manera sustancial el financiamiento de CAF en apoyo a los países accionistas de la institución en favor de una agenda de sostenibilidad ambiental y climática, sino que también implica, en torno a la gestión integrada del recurso hídrico, tener una agenda del agua que sea cónsona con las capacidades del recurso para avanzar en una agenda de resiliencia climática, en una agenda de adaptación tan necesaria para América Latina y el Caribe. Destacaría que hacia adelante, y esto es algo que hemos venido conversando en el espacio de los diálogos del agua, oportunidad propicia para dialogar con la cooperación española, que el año que viene, nuestros octavos diálogos del agua, vamos a estar trabajando en torno al Banco Verde de América Latina y el Caribe, CAF, pero también en torno a un propósito de las agendas de sostenibilidad del Reino de España, en favor de la agenda de economía circular tan necesaria para América Latina y el Caribe en torno a esta gestión integrada del recurso hídrico. La presidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña Teresa Rivera, ponderó la relación entre el agua, la biodiversidad y el confort humano. Ese es el equilibrio al cual debemos apuntar, el cual debemos enfatizar la cooperación España-América Latina y Caribe por intermedio de CAF. Mientras que el secretario de Economía, por su parte, quien también participó en el acto de apertura, ponderaba ese memorándum de entendimiento que hoy se ha rubricado en segunda instancia para consolidar esta agenda de cooperación entre América Latina y el Caribe, y destacaba la necesidad de explotar esa cooperación, el rol de esa cooperación, propiciando mayores proyectos de integración y proyectos de inversión que sean financiados y eventualmente cofinanciados entre CAF y la cooperación española. Cristian Acinelli, nuestro vicepresidente corporativo de programación estratégica, además de refrendar lo dicho en la apertura y referirse efectivamente a las tres principales amenazas de las aguas subterráneas, la sobreexplotación, la contaminación difusa y el cambio climático, destacaba también la capacidad amortiguadora que tienen las aguas subterráneas en torno a la gestión, en torno a los avatares del cambio climático, y este es un elemento fundamental para América Latina y el Caribe. Y ponderó sobre esta capacidad de amortiguación el proyecto que se está implementando entre CAF, el Fondo de Ambiente Mundial, y el Fondo de Ambiente Mundial, como un ejemplo digno de emular de conjunción de esfuerzos, de coordinación y de hidrodiplomacia para mejor gestionar un acuífero que es una de las tres
reservas más importantes del mundo de agua dulce, como es el acuífero guaraní. La exposición magistral del doctor Neno Kukurich, director del Centro Internacional para la Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la UNESCO, nos brindó una perspectiva global de las aguas subterráneas, marcando la relevancia que tienen estos recursos para los diversos usos del agua, el importante rol que tienen para la preservación de los ecosistemas y la posibilidad que brindan como medida de amortiguación justamente al cambio climático. También indicó que es fundamental contar con marcos jurídicos que permitan establecer acuerdos duraderos entre los países, pero sobre todo alertó sobre la necesidad de disponer de información sistematizada que permita una adecuada gestión y gobernanza de estos recursos, lo cual posibilitará priorizar entre distintas actividades cónsonas con la necesidad de mejor gestionar estas aguas subterráneas. Pasando a las sesiones específicas, a dos muy interesantes paneles, el primer bloque que trató fundamentalmente de aguas subterráneas locales y planteaba también esta pregunta de cómo hacer visible lo invisible, que fue moderada magistralmente por Jorge Concha, diría que el común denominador de los panelistas respondió a la necesidad de contar justamente con información actualizada y sistematizada de los acuíferos a partir de un monitoreo sistemático como soporte esencial para definir las estrategias y los lineamientos de política para la protección y para la gestión de estos recursos de aguas subterráneas. El director Víctor Burguet, gerente del organismo de cuenca del Valle de México, nos compartió de primera mano la problemática que el Valle de México tiene en torno a los impactos generados por la sobreexplotación de ese acuífero, y nos indicó también cómo desde el programa hídrico regional se está trabajando para contrarrestar esos fenómenos, fundamentalmente apuntando a la protección y al rescate de los acuíferos. Resaltaría que además de las acciones de vigilancia y control, Víctor Burguet hizo referencia a que se van a impulsar estudios para determinar el área más apta de infiltración y así favorecer soluciones de recarga de ese acuífero hoy en día encontrado bajo un estrés muy significativo. El director general del agua, Teodoro Estrella, nos compartía, entre otras cosas, que el 40% de los acuíferos españoles no están en buen estado. Eso quiere decir fundamentalmente que no están en buen estado justamente producto de la contaminación difusa, que es consecuencia del inadecuado uso de fertilizantes, producto de la producción agrícola. Y destacaría que ponderó también, desde lo propositivo, la oportunidad de mejor planificar la gestión hidrológica. El subdirector Omar Vargas, del IDEAM de Colombia, nos compartió la experiencia colombiana indicando que Colombia tiene un desafío muy significativo por delante, ya que se tiene conocimiento solamente del 30% de los sistemas acuíferos nacionales. Y mencionó que los planes de gestión ambiental de los acuíferos, cuando desembocan en acuerdos gremiales y que convocan la participación de todos los actores, incluyendo la sociedad civil, los actores económicos, que hacen parte de los acuíferos, esos planes de gestión pueden ser efectivos para gestionar estas aguas subterráneas. Y también ponderó el papel de los comunicadores para poder transmitir efectivamente cuáles son los principales retos de gestión de estas aguas. En el segundo bloque, dedicado a la gobernanza e hidrodiplomacia de los acuíferos transfronterizos, destacaría fundamentalmente como común denominador que estas aguas subterráneas, pero que no conocen de fronteras, además de enfrentar las complejidades propias de las aguas subterráneas, enfrenta las complejidades propias de la geopolítica, de los marcos jurídicos que a veces pueden ser discordantes, diferencias culturales, diferencias socioeconómicas, lo cual hace sustancialmente más compleja su gestión. Sin el conocimiento de este tipo de acuíferos, no sería posible promover espacios de trabajo conjunto, se dijo hoy, en favor de una gobernanza de los acuíferos
transfronterizos que sea consecuente con la necesidad de gestionarlos de manera sostenible. El subsecretario de Uruguay, Gerardo Amarilla, en su rol también como presidente hoy en día del CEREGAS, este Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas, con quien CAF está trabajando el programa del Fondo de Ambiente Mundial para el Acuífero Guaraní, nos permitió conocer de primera mano los avances a la fecha en la implementación del acuerdo de gobernanza alcanzado entre los 4 países que hacen parte de este tratado: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y también nos dio luces acerca de un segundo acuerdo para avanzar y aterrizar, como él decía, en esta solución de gobernanza compartida de este acuífero tan importante para Sudamérica. Ricardo Andrade, asesor de la presidencia de la Autoridad Nacional del Agua de Brasil, nos compartía el caso del acuífero Amazonas, sumamente complejo por demás, entre otras cosas, dada también la definición normativa en términos de jurisdicción para el uso de las aguas superficiales y aguas subterráneas de un gobierno federal como es el brasileño. Ponía en valor los avances importantes mediante algunos estudios realizados por parte de Brasil, a la vez que nos destacaba cómo se ha avanzado en los últimos tiempos en la solución de gobernanza multinivel para la gestión de este acuerdo de este acuífero transfronterizo tan relevante. La profesora Laura Novilla, y por aquí casi voy terminando, profesora de la Universidad de Vigo, con gran maestría, nos brindó luz acerca de los acuerdos administrativos comunes para la gestión de acuerdos transfronterizos, y destacaba que existe tendencia para que los estados enfaticen conceptos de uso soberano y de apropiación respecto a las aguas superficiales, dado que cuando se habla de acuíferos se refiere tanto a la formación geológica como al agua contenida en la misma, destacaba ella. Voy cerrando por aquí, destacando por último y para cerrar, que ha sido para nosotros muy importante dar lugar y llevar a cabo estos 7 diálogos del agua en un contexto que particularmente para América Latina y el Caribe, pero para el mundo en general y el Reino de España no es ajeno a ello, ha sido muy complejo. Pero así todo, la vocación y la convicción de trabajo en torno a esta agenda de gestión integrada del recurso hídrico ha hecho que este encuentro sea posible en esta modalidad virtual. Quiero agradecer al Reino de España, representado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como también al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por su permanente apoyo a CAF y a América Latina y el Caribe en torno a esta agenda tan relevante para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Quiero asimismo destacar el trabajo conjunto desde la Coordinación de Agua de CAF y la Dirección General de Agua de España para implementar los acuerdos que por debajo de este memorándum de entendimiento de cooperación se van desarrollando y que son realmente soluciones muy pragmáticas que brindan asistencia técnica y cooperación cruzada entre América Latina, el Caribe y España. Sin más de mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, un saludo y deseo que estén todos muy bien. Alejandro, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Julián Suárez, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF. Con esta intervención cerramos la 7ª edición de los Diálogos del Agua América Latina-España y nos despedimos agradeciéndoles su asistencia y atención. Igualmente, enviamos un agradecimiento especial a la agencia Europa Press por su apoyo para la difusión de este evento. Reciban todos un cordial saludo en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.